Gira a la derecha con dirección a 18 de julio. A continuación, gira a la derecha con dirección a Avenida Davison. Bueno, ahí dejamos el GPS para que ustedes vean por dónde vamos. Es todo hermoso acá. La esquina que agarrás es hermoso, miren lo que es. Espectacular. Qué paraíso. Muy bonito. Amigos de Uruguay tienen que venir acá y amigos de América. Gira a la derecha con dirección a Avenida Davison. Muy bien. Esta calle que vamos a agarrar ahora es la Avenida Davison, creo que es la principal. Allí está la posada, ¿no? El hotel donde nos quedamos, ¿no? Ay, no lo puedo firmar. Me quedé cuando joven. No, mañana. Mañana cuando volvamos lo vamos a filmar. Volveremos. Continúa durante 3 kilómetros. Volvemos, sí. Mañana para nosotros, ¿no? Para los amigos que están mirando el video es dentro de un rato. Acá hay más almacenes. Bueno, y acá estamos en el inicio de una nueva ruta que vamos a conocer hoy, la ruta 29. Como verán, va de nuevo hasta Mina de Corrales, una encantadora población que conocimos en videos anteriores, en la ruta 28, porque se cruzan allí en Mina de Corrales, la 28 y la 29. Pero hoy vamos a hacer toda esta 29 que tiene la particularidad que solo pasa por Mina de Corrales, la única localidad que cruza. O sea que vamos a ir hasta allí, vamos a conocer un poquitito más y le vamos a contar porque llega hasta la frontera de Brasil por un camino vecinal que esta vez no lo vamos a hacer porque es un camino muy, muy feo está y preferimos no hacerlo. Esta es la ruta 5 que va hacia Rivera, ahí es Montevideo. Ese autito va para Montevideo y de allá viene la ruta desde Rivera, porque había un camión que viene de Rivera. Y bueno, vamos a tomar la ruta hacia Mina de Corrales, empezando aquí en la intersección con la ruta 5. Aquí doblamos. ¿Hacia dónde? Iniciamos la ruta 29. José María Damboriarena Ramón. Uy, qué nombre tan raro. Sí. Cerro Cuñapirúa, hacia allí vamos. Mina de Corrales, 23 kilómetros. Bueno, vamos a ver qué bonito es. Mina de Corrales ya le había dicho que habíamos mostrado. ¿Qué habíamos mostrado? En el anterior video, unos videos atrás lo habíamos mostrado y bueno, ahora vamos a llegar de noche, vamos a estar de algunas imágenes de noche y otras cosas que quedaron lindísimas que dejamos para este video de la ruta 29. Acá la ruta 29, uy, qué ruido. Sí.
está la represa Coñipirú, que vamos a conocer en otra oportunidad. Porque hoy pasamos de noche y vamos a volver de noche. Vamos a seguir con otras cosas mañana de día, ya en Mina de Corrales. Bueno, ahí dice entrada a camping. Y acá hay una portera que está cerrada, pero vamos a tratar de pasarla. Porque acá no hay nadie. Es un lugar de visita porque hay carteles por todos lados. Vamos a ver. Hice perros, pero si hubiera perros ya hubiera venido hace rato. Vamos a desatarlo y lo atamos de nuevo. Acá tenemos atado. Acá ingresamos, hay un cartelito, dice ruinas del Cuñapirú. Era una usina minera y represa de Cuñapirú. Hay una foto y dice que usted está aquí. En 1867 se fundó esto. Qué increíble. Galpones. En los cuales no hay nada. Serían las oficinas. Acá hay más. Creo que del otro lado está el camping. Que después vamos a ir. Todo así, todo muy destruido. Miren, una vieja para lavar la ropa, la lavadora. Aquí seguimos. Por aquí termina este edificio. Allá se ve una casa, pero hay que ver si vive alguien, creo que no. Allí hay un aljibe. Y acá hay un gran edificio. Estos deberían ser las oficinas. Hablo despacio porque nunca se sabe si pudiera haber alguien acá viviendo. Acá hay una chimenea, se ve que hacen fuego a veces. Una estufa. Entre habitaciones. Así por este lado. Bueno, y acá esta habitación no tiene solo ventana, no tiene salida, acá hay una muy chiquitita. Esto debería ser el baño. Un gran ventanal tiene. Por acá vamos a salir al fondo, al otro lado. Y acá cantidad de cosas, ¿eh? Para ver las escaleras que había. Hay que tener cuidado por si nos sale algún perrito. Hay que decir.
parecido que había perros y sentimos perros ladrar, pero a lo lejos. Acá quizás en verano se pueda visitarlo porque hay camino para autos, se puede pasar en auto. Allá a lo lejos hay otra casa y allá arriba hay otra más. Estos son todos ruinas. Vamos a ir acá a ver qué se ve ahí. Acá hay un cartelito. No, son cartelitos. No dicen nada. Acá hay mesas, sillas. Decía que se podía venir a pasar una tarde aquí. Y más arriba hay un camping. Estamos en invierno. Hoy igual hay 22 grados. ¿Saben qué es esto? Esto parece ser que se llenaría de agua. Ruinas, ruinas, hay muchas ruinas. Vamos a bajar por acá. Hay que bajar con mucho cuidado porque se resbala. Alguien lo cuida porque esto está, el pasto está quemado. No es que haya habido un incendio, sino que está quemado a propósito. Bien, subimos acá, arriba. Y acá bajaremos con mucho cuidado. Porque está bastante alto. Bueno, ahí hay unos bichitos. Que no sé qué son, gusaritos. Bueno, ya está, se ve el río Cuñapiru o arroyo Cuñapiru. Ahí hay un cartel, sí, vamos a ver qué dice. Ruinas del Cuñapiru. Canalizaban el agua represada para mover las turbinas. En una primera etapa generaban energía hidráulica, posteriormente electricidad. Qué bueno, ¿eh? Era una represa para generar electricidad. ¿Cómo quedó todo esto en la nada? Porque quedó todo abandonado. Hay una máquina. Muy posiblemente lleguemos acá al arroyo. Miren ahí el pozo que hay. Y acá una máquina. Aquí está parte del arroyo. Siguen las máquinas. Y acá está el arroyo.
Bueno, nos vamos. Vamos a ir por donde vinimos. Salimos por acá, que no vimos nada. Local donde se separaba el oro del mercurio para la fabricación de los lingotes. Ajá. O sea que de acá sacaban oro también. Increíble, ¿eh? No era solo electricidad. Acá hay más maquinaria. Increíble, ¿eh? Cómo las cosas se desechan. Bueno, acá hay una escalera. Vamos a subir hacia allá. Un gran tanque. Más maquinaria aquí. Quedó todo tirado. Esta semana tuvimos el honor de ser invitados por AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay, para participar en una entrevista de su emocionante proyecto Pegaso. En próximos videos compartiremos todos los detalles sobre cómo podrán disfrutar esta entrevista en el canal de YouTube de AGADU. Además, el fin de semana celebramos el cumpleaños de nuestra querida amiga Francesca, que fue una fiesta maravillosa. Lo vemos aquí. Ni se te ocurra. ¿Estás listo para...? ¿Me ayudan? Bueno, sople, tesoro. Bien, sople, amor. Sople, amor. Sople el año que viene. Sopla, dale. Dale, abuelo, si se te caen los dientes, no los demás. ¿Sí, vos? ¿Quién más? A ver, el otro anciano. A ver, el tatarabuelo, que no se te caigan los dientes postizos. Bueno, a ver, ¿quién más no sopló? Sopla, amor. Dale, tesoro. Ahí está. Me lo regó un poco. ¿Están listos? Señora vaca, usted sabe trabajar. ¿Está? No te contagies. Hola. Vení, 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 Bruna. Vení, Bruna. Vení, vamos a salir allá. Mira allá. Allá, la muñita. ¡Dame, amiga! Ya se me cae la peluca. Viste, me paré solo. Chiquita la madrina. La misma edad que Francesca. Tiene la misma edad tuya, tu madrina. ¿Cómo se porta? ¿Bien o mal? Yo era abuelo. Bueno, hay que cantar. Pará. Silencio. No hables que lo voy a filmar sin que hable. Vas a ver. ¿Te sabes la letra? Más o menos. Más o menos. Escribo. Dale. Por favor, muy bien, yo lo ayudo. Que los cumpla feliz.
Me pongo